La señorita Catalina Rodríguez de Mendoza. Aquí es. Traemos unos regalos para ella. Démelos. No va a ser fácil, son muchos. ¿Muchos? El camión entero. Esperen un momento. Mientras vamos a bajar las cosas. Hay que descargar este otro camión. No me extraña. Todo el mundo quiere quedar bien con el novio, como es millonario. Pues ella no se queda atrás. Su papá les obsequió esta casa como regalo de boda. ¿Hace tiempo que sirves a la señorita? Lo suficiente. ¿Qué tal esto? Aquí en confianza te diré que como toda niña bien, es bastante excéntrica. ¿Qué, siguen con la ceremonia? Siren, escucha. Novio, ¿acepta usted por esposa a la señorita Catalina Rodríguez de Mendoza? Sí, padre. Novia, ¿acepta usted por esposo al señor Andrés González del Villar? Sí, padre. Novio, tómele la mano a la novia. Novia, déjese tomar la mano del novio. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¿Y tú por qué te quedas en medio? Porque soy divorciada. Pero como quiero volver a casarme, me voy a poner entre las solteras. ¡No, tú ya tuviste tu oportunidad! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Silencio! Ella también tiene derecho. Allá va. A la una, a las dos y a las tres. Tienes dos maridos. A ver si se te dura más. Sí, porque Luis te duró un menos que cante un gallo, ¿no es verdad? Es que el marido y el periodismo no se llevan bien, por eso me divorcié. Chicas, por Dios. Es de mal agüero hablar de divorcios en vísperas de una boda. ¿No te parece, Catalina? Mal agüero. Conmigo no va eso, porque yo nunca me divorciaré de Andrés. Qué lástima, porque todas teníamos esperanzas que el día que lo dejara sería para una de nosotras. Sí, nos ganaste el primer round. Pero a lo mejor pierdes el segundo. No, esta pelea ya está ganada. Yo sé que Andrés te gusta a ti, en fin, a casi todas. ¿Ese es el peligro? Para mí no. ¿Hay algo más maravilloso que nos quiera un hombre que vuelva locas a las demás? Por eso me siento orgullosa, porque entre tantas mujeres como ha tenido, me ha preferido a mí, a Catalina Rodríguez de Mendoza. ¡Bravo, bravo, hija mía! ¿Sabes a tu padre? Eso mismo decía de mí cuando nos casamos. Buenos días, chicas. Buenas tardes, Gaby. Buenas noches, hija. ¿En qué quedamos, mamá? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ay, hija, es que ya no sé ni en la hora en que vivo. Por eso ando con tres relojes. Según la hora de Dios, es casi de día. Según la hora oficial, es casi de tarde. Y según la hora de la economía de la luz, es casi de noche. Ay, de hecho, mira usted como siempre. No, Gaby, más nerviosa que nunca. Esto de los matrimonios me pone muy mal. Pero les aseguro que es la última hija que se me casa. Claro, como que soy hija única. No me lo recuerdes, que me pongo a llorar. Ay, que sola me quedo, ay, que sola me quedo. No lo hice tan mal, ¿verdad? Ahora empezará con la muletilla de siempre. Muchas felicidades, Andrés. Qué lástima, hombre, con tu matrimonio perdemos un amigo. O ganamos una amiga, ¿ustedes qué saben? Oh, no en el caso de mi primo. ¿Quién podría quitarle una mujer a un tipo con la experiencia y los años de Andrés? No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? ¿Quién iba a decirnos que un provinciano recién desempacadito nos daría clases a los capitalinos? Conquistar a Catalina era casi imposible, pero Andrés vino, vio y venció. También en San Fernando se cuecen habas, ¿verdad, Andrés? Hombre, claro. Bueno, supongo que a Catalina no le engañarás. ¿Por qué crees que se casa? Porque ya está cansado de esta vida. ¿Cierto, Andrés? Sí, ya estoy aburrido. Aunque ustedes no lo crean, voy a ser un marido fiel. Pues para que no se los arrepienta, señores, procedamos a hacer la fogata del pasado. ¡Eso es! ¡A quemar los recuerdos! Sí, que aclare a quiénes pertenecieron. No, eso no. Yo soy un caballero. Un momento, señores. Así como los estudiantes queman sus libros al graduarse, nosotros quemamos los recuerdos. Sabuesos, olfateen. ¡Vamos!
¿A quién pertenecía esta liga? Caballeros, yo no sé si debo... ¡Un momento! A este jurado no se le puede negar nada. ¿De quién era? Bien, pues en ese caso, de Margarita. Una pobre Margarita que deshojó. ¿Y qué teléfono tiene? Pues, un momento. ¿En cuántos días la conquistó? A ver, ¿en cuántos? A ver, ¿en cuántos? Que lo diga, que lo diga. Tres cenas de castigo que nos tendrá que pagar. Y ahora, a la hoguera con la prueba acusatoria, ¿sabes? ¡A la hoguera! ¡Sigan buscando! ¡Vamos! ¡Vamos con él! Vamos a ver. Pues nada, tío. ¡Un corsé! ¡Aquí hay un corsé! ¡Este es ropa de época! Interesante el caso. ¿Prehistóricas también? ¡Corne otra vez el juego! ¡Abre el acusado! ¿A qué anciana le faltó? Hombre, no era ninguna anciana, era Tania. La cantante de ópera. Tania, yo la conocí. ¿Ah, sí? Era robusta, vigorosa, llenita, pero cantaba como los propios ángeles, con un gusto y unas espaldas. Fuiste quien le dio el espaldarazo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué castigo le damos? Cuatro cenas que nos tendrá que pagar. ¿Cuatro cenas más? Señores, voy a tener que comprar un restaurante. No, nada, y ahora la silueta de Tania al fuego. Si es que cabe, ¿eh? Y ahora, sabuesos, ¡sigan golfateando! ¿Está todo listo? Sí, señor. Las 10:30. Esta pareja se me está retrasando mucho. Ya deberían estar aquí. ¿Se les habrá ponchado alguna llanta, don Amado? Sería muy molesto. Una ponchada en semejantes circunstancias no convendría. ¿No falta ningún detalle? No, señor. Todo está listo. A ver, a ver, a ver. Champán, dos copas, jamón dulce, pavo asado, sopa de tortuga. Tanta comida para una noche de recién casados. Es de mal gusto. Saquen la sopa de tortuga. Sí, sí, es demasiada comida. Una servidora en semejante noche no podría probar bocado. Cállese la boca, una servidora. Ahí esto de la ponchada. ¿Por qué me dijo usted eso de la ponchada? Ya me tiene usted preocupado. ¿Eh? A ver. ¿Qué hacen ahí como atontados? ¿Ya perfumaron la habitación? Sí, señor. ¿Ah? Pues no se nota. Bueno, ya saben, ¿eh? En cuanto la cigüeña suene la campana, todo el mundo al hall para recibir a los novios. Sí, señor. Hay que buscar un parche para la ponchada. Hay que buscar. ¿Se han fijado en lo nervioso que se pone don Amado cada vez que llega una nueva pareja? Parece que él fuera el novio, ¿eh? Si el novio estuviera tan nervioso como él, ¿quién sabe lo que pasaría? Tal vez por eso se ha quedado soltero. Para este hombre cada noche de recién casados es su propia noche de bodas. El disgusto que va a tener como le dejen el cuarto vacío. Sí, acuérdate de aquellos novios que sufrieron un accidente en la carretera y fue a buscarlos en su propio jeep con violín y todo. Óiganlo, ya comenzó con su serenata. Vamos a ver con quién es principia hoy. ¡Miren con los del número 3! Ahora hasta que no se apague la luz, no cambia de ventana. ¿Nada a la vista? Nada. ¿Cómo tardan estos novios? Auto a la vista, da el aviso. Thank you.
aquí, señores. Por tanta atención, gracias, muchas gracias, tengo mucha emoción. Todos muy cordiales, todos muy amables, gracias, muchas gracias, soy de corazón. Amigos, lo que les espera. Cena muy ligera y champaña también. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy sincera. Ya con esto nadie los molesta. Pa. Mil felicidades, señores. Gracias. Las doncellas atenderán a la señora. ¿Cuál es la maleta de la señora? Esta, por aquí, señora. Pase, pase, señora. Pase. Este es el vestidor de la señora. Con tu permiso, Andrés. Hasta ahora, Catalina. Tomen, muchachos. No, no, faltaba más. Aquí soy yo quien da las propinas. Tenga, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Yo ayudaré a vestir al señor. Aquí está su vestidor, ven conmigo. Pero si yo no tengo prisa, deja ahí la maleta. Lo comprendo. Un poco fatigado, ¿no es cierto? Cansadísimo. Ah, es natural, ha sido un día terrible. La ceremonia, el banquete, los invitados. Casi 180 kilómetros para llegar hasta aquí. Atroz, lo sé perfectamente. ¿Es usted casado? Me caso todas las noches. ¿Todas las noches? No, no, comprenda. Yo recibo hace 10 años aquí a todas las parejitas que vienen a pasar su luna de miel. Oh, ustedes hacen la pareja número 3782. El censo de México no sabe todo lo que tiene que agradecerme. Sí, bastante por lo visto. Me conmueven tanto estos momentos. Con permiso. Siéntese. Muchas gracias. Como le decía, esta noche estoy tan emocionado como el señor. Caramba, pues se lo agradezco muchísimo. ¿Me permite dar un consejo al señor? ¿Por qué no? Mientras la señora está ausente, tome el señor una copa de champán. Le conviene. ¿Es la costumbre? Es necesario, es necesario. El señor está muy abatido. ¿Se me nota mucho? Un poco. Claro que hay caballeros que en estos momentos necesitan más de una copa de champán, pero el señor no es de esos. Favor que usted me hace. Beba el señor. La señora está servida. Ah, muy bien. Le felicito al señor. La señora es monísima. ¿Pueden retirarse? Ay. Y ahora, señor, muy buenas noches. No, oiga, pero se va. Quédese, quédese.
Ha llegado el momento, señor. Quédese un ratito más. Estábamos muy contentos y... A todas las señoras en este instante les gusta encontrarse a solas con el señor. Oh. Le deseo muchos días de felicidad como este. Y créame, señor, estoy tan emocionado como usted. Espérese, le voy a dar una copita de champán. No, gracias. Señor. Valor. ¿Qué hago con el carpelito? Lo colocamos aquí. Y así nadie los molestará. Que pasen muy buenas noches. Que usted lo pase muy bien. ¿Se han ido todos? Sí, creo que sí. Pero si necesitas algo, llamaré. No, Andrés. ¿Qué? Al fin solos, Andrés. ¿Solos, Catalina? ¿Has visto cómo me miraban las camareras? Sí, bueno, pero una recién casada siempre llama la atención. ¿Tú crees que se me nota que me he casado esta tarde a las 6? Bueno, yo creo que sí. No me extraña. Tengo un poco de fatiga. Pero es una fatiga maravillosa. Andrés, qué feliz soy. Catalina, yo también soy muy feliz. ¿Qué es eso? ¿Lloras? Sí, creo que sí. No sé lo que me pasa, estoy como trastornado. Han sido tantas las emociones de hoy. Luego esta noche aquí a solas los dos, ¿comprendes? La inquietud de lo desconocido. Pero querido, te advierto que la novia soy yo. Sí. Oye, me estoy comportando de un modo ridículo, ¿verdad? Catalina, yo creo que lo mejor será... ¿Qué, mi vida? Que nos tomemos un sandwichito. Pero Andrés, ¿tienes apetito? Sí, tengo un hambre horrible, toda la mañana sin probar bocado, y esto debe estar sabrosísimo. Está bien, puedes comer. Gracias. Me encanta esa música. La grabaré para siempre en mi memoria. Cada vez que la oiga, me acordaré de esta noche maravillosa. Todo es tan romántico aquí. La luna, las estrellas, el perfume de las flores. Andrés, por favor, no comas más. Dispénsame, pero es que estos sándwiches están riquísimos. ¿Quieres uno? No. ¿El teléfono? ¿Quién será? Quien quiera que sea, llamarnos en este momento es de muy mal gusto. A lo mejor es una equivocación. Quizá. No contestemos. A lo mejor. Ahora que me acuerdo, debe ser mi primo Germán. ¿Y por qué tiene Germán que llamar a estas horas? Me prometió que nos telefonearía para saber qué tal. Bueno, para ver si estábamos bien de salud, ¿verdad? Yo creí que no se iba a atrever, pero por lo visto es un fresco. ¿Ah, sí? Pues contestaré yo. Este es Germán. Bueno, diga. Ah, eres tú, mamá. Sí, mamá, sí. No, mamá. Estamos perfectamente. La pobre no duerme pensando en que nos ha pasado algo. ¿Eh? No, mamá, no. No había ningún peligro. Yo me traje el coche todo el camino. Como Andrés no maneja. No, mamá. Todavía no. ¿Estás cenando? Sí, mamá. Cenando. Andrés, por favor, no comas más. ¿Me estás poniendo en ridículo delante de mamá? Permíteme, voy a saludarla. Hola, mamá. Uh-huh. Están sabrosísimos. ¿Usted gusta? Uh-huh. No, yo tengo el estómago de hierro. Uh-huh. Oh, como no tengo sueño... Sí, mamá. Muy buena idea, mamá. Ahora mismo voy a cambiarme. Adiós, mamá. Tienes razón, voy a cambiarme y así cenaré más cómodo. ¿Eh? Sí, es muy bromista y muy alegre. Sí, mamá, claro que sí. Claro que soy muy feliz. Muy feliz.
Gracias, mamá. Que duermas bien. Dale un beso, papá. Buenas noches. Dios, te vas a resfriar. Ponte el deshabillé. Gracias. Claro, ¿no comprendes que una corriente de aire están las ventanas abiertas? ¿Cualquier quieres una copita de champán? ¿Es la costumbre? Es necesario, necesario. Bueno. Toma. Salud. Por ti, Andrés. ¿Sabes que has tenido un verdadero acierto al elegir este hotel para nuestra noche de bodas? Mañana, si hace sol, quiero que desayunemos en la terraza del jardín. ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Por qué no me contestas? Ven acá. Ven acá. ¿Tú conocías este refugio? ¿Yo? ¿Estuviste aquí otras veces? No, nunca. Tendría gracia que en estas mismas habitaciones, en este mismo lugar, hubieras vivido alguna de tus aventuras amorosas. Catalina, ¿estás loca? No te hubiera traído aquí jamás. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene eso de particular? Hay que reconocer que este hotelito tiene mucho ambiente. Sí. Dime la verdad. Conozco casi todos tus amoríos porque tú mismo me los has contado. Uh-huh. ¿Estuviste aquí con aquella Josefina alguna noche? ¿Con Josefina? No. ¿Ni con Lidia Valdés? Tampoco. ¿Ni con la francesita de la compañía de revistas? Con nadie, Catalina, con nadie. Tú eres la primera mujer que entra conmigo en esta habitación. Pues es una lástima. ¿Qué has dicho, Catalina? En esta nuestra primera noche de matrimonio, me hubiera gustado encontrarme entre las huellas de todos tus amores pasados. Y yo, Catalina, borrarlos para siempre. Ahora que ya estamos casados, voy a confesarte una cosa. Al principio yo me burlaba de ti. ¿De veras? Sí, te creí un infeliz. Porque eres el tipo de don Juan más peligroso, el que no lo parece. Realmente tienes un aspecto insignificante. En cambio, me volví loca por ti cuando supe que eras un sinvergüenza. Cuando Germán me contó unos amoríos tuyos de escándalo. Andrés, ¿cuándo vas a empezar a engañarme? Yo no te engañaré nunca, Catalina. No digas tonterías. Te lo juro. No te hagas, no te hagas. Un hombre como tú no puede ser fiel aunque se lo proponga. No te asustes, ¿no? Yo soy una mujer muy moderna y creo que la fidelidad en nosotras es un encanto más. Pero en los hombres es casi un defecto. ¿De veras, Catalina? Claro. Entonces estoy perdido. ¿Por qué? Porque soy un desdichado, Catalina. Yo no soy el don Juan que tú te crees. ¿Estás bromeando? No, no, te digo la verdad. Toda esa leyenda de hombre extraordinario la inventé yo para enamorarte. Porque conocía tu manera de ser y sabía que creándome esa fama tal vez pudiera llegar a interesarte. No es posible. Sí, sí lo es. Y ahora que estamos solos entre estas cuatro paredes, en nuestra noche de bodas, ante la verdad de nuestro amor, ahora que ya eres mi esposa, ya no puedo ocultarte la verdad, Catalina. Yo no soy más que un pobre hombre que está loco por ti. Pero todo era mentira. Todo. Lo de Josefina, lo de Lidia Valdés, los anónimos que he recibido denunciándome tus fechorías. Los escribía yo mismo. Tengo una facilidad. Tomo la pluma y se me ocurre cada cosa. Entonces, ¿no hubo ni una sola mujer en tu vida? No. Mírame, Andrés. Catalina. ¿Nunca has besado a una mujer? Nunca. Entonces, yo sería la primera. Sí, la primera. Ah, no, eso sí que no. Catalina. Que no, me niego. Resulta que yo, la mujer que ha despreciado a los hombres más interesantes de México,
Me he casado con un pobre hombre. Con un hombre decentísimo. Me he casado con un infeliz. Bueno, eso puede ser que sí, si yo pudiera dejar de serlo. Pero entonces me ha timado usted. ¿Catalina? Sí, esto es una estafa. ¿Con quién me he casado yo? Catalina, por Dios, ¿te has casado conmigo? Mentira, me he casado con el otro, con el que usted me hizo creer que era. No sé quién es usted, a usted lo acabo de conocer. No me hables de usted, piensa que soy tu marido. No, usted no es mi marido. Usted es un impostor, un farsante. Catalina, me das miedo. ¿En qué piensas? En el ridículo, en que se reirá de mí todo el mundo. Mis amigas las primeras, parece que ya las oigo. ¿No sabe usted? Catalina se ha casado con un pueblerino, con un hombre insignificante. Pobre Catalina. No, eso jamás, eso nunca. Catalina, vas a volverme loco. Piensa que sea como sea, soy tu marido. No, usted es un desconocido para mí. Y claro, pasar mi noche de bodas con un desconocido sería completamente inmoral. Y yo soy una mujer decente. Buenas noches. ¿Por qué lloras? Por el otro. Catalina. Catalina. Bueno. Ah, eres tú, Germán. Sí, yo, Andrés. Claro. Todo maravilloso. Catalina está loca por mí. Sí, Germán. Soy feliz. Muy feliz, Germán. Que me falla. Gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy. En esta fecha cumplimos 3 meses de casados y no ha venido en todo el día. ¿Con quién me habrá engañado hoy? ¿Se puede, señora? Adelante. ¿La señora no se va a acostar todavía? No, Cecilia. Es tardísimo. A esta hora es inútil que espere la señora. Por lo visto, el señor tampoco duerme esta noche en casa. Es la tercera vez en la semana y apenas es juez. Ya lo sé. Señora, no hay derecho a hacer lo que hace el señor con la señora. Una señora como la señora. Si yo fuera la señora. ¿Puede, señora? Pasa, Juana. ¿Tú también? ¿Qué quieres? Con su permiso, señora. No vaya a creer la señora. Yo no quiero molestar a la señora, pero ¿qué pasa? ¿Di? ¿Es algo relacionado con mi marido? Sí, señora. Ve a la señora lo que he encontrado en el despacho del señor. Un retrato de mujer. ¿Otra mujer? ¿Otra? Otra, sí, señora. Digo, sí, Cecilia. Es el tercer retrato que encontramos esta semana. Sí, señora. Uno por noche. El señor es así. ¿Se ha fijado la señora en la dedicatoria? Yo la he leído enseguida. Al hombre más interesante del mundo. Su Toñita. Su Toñita. Yo la agarraba y... ¿Qué es eso, Cecilia? Perdone, la señora. Es que nos ponemos en el caso de la señora. Ustedes no pueden comprender. Mi marido no es un hombre vulgar. No es un hombre como los demás. Tiene que vivir de otro modo. En realidad, esa Toñita no es más que otra pobre mujer que no ha podido resistir a Andrés. Pobre Toñita. Tiene cara de buena. La verdad es que el señor debe ser peligroso. Yo a veces lo miro y... ¿Ah, sí? Bueno, comprende a la señora de la mejor manera. Supongo que tú también verás a mi marido de la mejor manera. Pues, la señora está muy nerviosa. ¿Quiere que le traiga una taza de tila? No. Tómense ustedes la tila y acuéstense. ¿No esperamos al señor? Sí, como todas las noches. Déjenme sola. Como ordene la señora. ¡Por aquí, señor!
Cuélate mucho, frío, está fea noche. ¿Tú vienes mañana? Sí, como todas las noches. Es la 1:30 de la madrugada y todavía no regresa Andrés. Buenas noches. ¿Ah, eras tú? Sí, tenía que hablarte y como vi la luz prendida desde la casa pensé que todavía estarías levantada. ¿No estabas hoy de guardia? Sí, pero tú sabes que yo en el periódico hago lo que me da la gana. Mientras charlamos doy los encabezados de hoy. ¿Me permites el teléfono? Sí, pasa. ¿Y Andrés? No ha llegado aún. Hace varias noches que vengo y no lo encuentro. ¿Qué? ¿Pasa algo entre ustedes? ¿Eh? No, nada. ¿Por qué me lo pregunta? Por nada. Bueno, ¿el mundo? Comuníqueme con la redacción, por favor. Oye, ¿y Germán que no lo veo desde la otra noche que jugamos canasta contigo? A lo mejor se aparece por aquí. Anoche vino. ¿Eres tú, Jorge? Lee. Ajá, sí. Pues mira, ponle... Niño de 5 años acusado de espionaje. Hoy en día se encuentran espías en las casas de maternidad. Sí, Jorge, te estoy oyendo. Sigue. ¿Qué? ¿Taquita Cantares? ¿Con unos flamencos? No, publiques la noticia. La persona es amiga mía. ¿De qué se trata? ¿Eh? No, nada. Es una cosa sin importancia. Un pleito entre gitanos. Sí, aquí te espero. Oye, tráete los cables de la prensa asociada. Mira, Jorge, mejor háblame al 35-14-31. Sí. Oye, Catalina, ¿sabes? Quería yo hablarte de un asunto del periódico. ¿De qué? No me vayas a decir que no. Los redactores hemos organizado una fiesta a beneficio de los niños desnutridos y queremos que tú y Andrés, como la pareja más popular de México, participen en ella. ¿Popular por qué? Tú sabes por qué, no te hagas tonto. ¿Y qué tendríamos que hacer? Tú, un número como aquel que hiciste en las fiestas de la primavera. Y Andrés, pues tendría que ser el juez. ¿Juez de qué? Haremos un concurso para elegir las piernas más bonitas de México. Y como Andrés sabe tanto de eso, queremos que él sea el juez. Tú sabes, eso será un atractivo para las chicas jóvenes que asistan. ¿Entiendes? ¿Qué quieres decir? Espera un momento. Bueno, sí, soy yo. Ah, qué interesante. Pues mira, ponle... Mujer que por celos se liquida a las 3 amigas de su marido. Sí, yo hablaré después. Mujer que por celos se liquida a las 3 amigas de su marido. ¿Ves? ¿Ves a lo que conducen los celos? Gaby, he notado que desde hace días me hablas con cierta suspicacia que no sé si es de periodista o de amiga. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Crees acaso que estoy celosa de Andrés? Pues mira, francamente sí. Pues estás completamente equivocada. Estoy enterada de todos los pasos de mi marido. Sé que es el escándalo de la ciudad y sé que todas mis amigas coquetean con él. Supongo que no dudarás de mí, ¿verdad? No, tú no eres su tipo. ¿Ves? ¿Ves como si estás celosa? No lo estoy, que sé perfectamente con quién anda y sin embargo no me importa. Y para que te convenzas, lee mi diario. Toma, te autorizo. Recuerda que soy periodista. ¿No te importa? No, léelo. Bueno. Lunes 15, ceno sola. Mi marido tiene hoy una cita con Norma Suárez en un restaurante de la avenida Insurgentes. ¿Quién es ella? Una vedette que vino con la compañía española. Dicen que se quedó en México por él. Creo que es interesantísima. ¿Ah, sí? Martes 16. Hoy Andrés ha tenido una nueva aventura. Ha pasado el 10 Xochimilco con la señora 2X. ¿Quién es la señora 2X? Es una señora decente y no he querido poner su nombre por delicadeza. Como es casada y como estos diarios íntimos los lee todo el mundo... Sí, comprendo. Jueves 18. Oye, ¿el miércoles se lo pasó en blanco? Es que ese día me tocó a mí. Comió conmigo. Sigue leyendo. Jueves 18. Esta noche Andrés cenó con Paquita Cantares. ¿La de los flamencos? ¿Tú también lo sabías? No. ¿Por teléfono te dijeron algo? Sí, me dieron la noticia, pero yo no quise publicarla. ¿Qué fue? Pues que llegaron los hermanos de Paquita Cantares a reclamarle a Andrés y este lo sacó a patadas del café. Naturalmente se armó un escándalo terrible. Me lo figuro. Andrés es tremendo. Debe ser él. No,
Todavía no es hora de que llegue. Apenas van a dar las dos. Pues ¿a qué hora se acostumbra a venir? Uf, muchas veces con el lechero. ¿Se puede, señora? Adelante. Señora, el señor Germán. Que pase. Bien, señora. Pero oye, ¿Andrés no se molesta de que venga a visitarte Germán a estas horas? Es su primo. Pero fue tu novio. Buenas noches. Pasa, Germán, pasa. Hombre, Gaby, qué bueno que estás aquí. Porque así voy a desquitarme de lo que me ganaste el lunes. ¿Te dolió mucho? No, ya sabes que desgraciado en el juego, afortunado en amores. ¿Es una indirecta? No, es directa. Este es otro de los que creen que voy a aburrirme del comportamiento de Andrés. Yo no he dicho tal cosa, Catalina. Pero lo has pensado. Y para que te enteres de una vez, así lo quiero. Mira lo tranquila que estoy y a lo mejor en estos momentos, sabe Dios en brazos de quién estará. Oye, oye, ¿eh? Oye. ¿Eh? No te asustes. ¿Quién es? ¿Tienes un cigarro? No. No fumo. Hoy no tengo ni para comprar cigarros. Está muy mala la noche. Sí. Hace un frío horrible. Ay, tengo un hambre. ¿De veras no ha comido usted? No. ¿No me invitas un cafecito? No, no tengo apetito. Anda, vamos, acompáñame. No seas amarrete, hombre. Acompáñame. Mira, mejor vete a cenar tú solita. Por favor, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, señorita? Por Dios, que estamos solos, señorita. ¡Ay, señorita! ¿Qué le sucede? Por favor, señorita, por favor, ¿qué le pasa? No sea la señorita que no sé qué le ha sucedido. Este hombre quería quitarme mi dinero. ¿Quién, yo? Sí, usted. Con permiso me retiro. ¿Dónde va, señorita? ¿Con quesas tenemos? Devuélvale su dinero a la señorita. Pero si lo tiene ella. Ah, con quesa. Le quería quitar mi cartera. Infeliz roto este. Por lo menos deme 5 pesos para el taxi. ¿Qué taxi? Usted viene con nosotros a la delegación. Oiga, déjeme sin cargar. Déjeme sin cargar. ¿Vergüenza por qué, señor? Yo soy un caballero. ¿Quién lo ves? Usted dijo que cualquiera se equivoca con usted. Vamos. Va para adentro. Señora Rodrigo. Si llega don Andrés, dígale que fuimos a dejar al señor Germán a su casa. Que enseguida regresamos. Sí, señora. Andrés. Buenas noches. Creo que vengo algo retrasado, ¿verdad? Por Dios, no tiene importancia. No son más que las 4:30 de la madrugada. ¿Las 4:30? ¡Qué barbaridad! Ya me figuraba que llegaba tarde para la cena. No, querido. Llegas tarde para la comida. Tampoco has venido a mediodía. ¡Qué vergüenza! Buenas noches, Gaby. Hola. ¿Van a salir ustedes? Sí, íbamos a llevar a Germán a su casa. Oh. ¿Cómo no traje auto? ¿Nos acompañas? No, vengo muy cansado. Estoy fatigado, rendido. Hoy ha sido un día atroz. Con permiso. Si quieres que Gaby te haga compañía, yo llevaré a Germán. ¿Vas a ir sola con Germán? ¿Qué tiene de particular? Enseguida regreso. Gaby, prepárale un whisky bien fuerte. Adiós, Gaby. Hasta otro día, primito. Véngase, Andrés, voy a prepararle su whisky. No se moleste, Gaby. Hoy he bebido mucho. Recuerde lo que dijo Catalina. Tengo que hacerle compañía hasta que ella regrese. ¿Nos sentamos? Sí, pero mejor en la biblioteca, ¿no le parece? Aquí hace un frío tremendo. Andrés, ¿no se cansa usted de la vida que lleva? Sí, pero no puedo cambiar. Es mi sino. Gaby, está usted hablando con un sinvergüenza. No exagere. Es la realidad, Gaby. Andrés, ¿a usted no le gustaría quedarse por las noches encerrado en su biblioteca, sin salir para nada a la calle? Claro, se aburriría usted mucho, porque usted no es un hombre vulgar. Sin embargo, querrá creer que me gustaría serlo. Gaby, teniendo esas ideas tan magníficas,
¿Por qué se divorció usted de Luis? Por tonta. Por querer hacerlo diferente de como era. Y ahora estoy arrepentida. Luis fue siempre muy hogareño. De acuerdo, cuando llegábamos por las noches a casa, yo siempre insistía en que saliéramos a la calle. Él prefería quedarse en casa, oyendo la radio. ¡Qué cosa más deliciosa! Cuando llegaba del trabajo, lo primero que pedía era su bata y sus pantuflas. ¡Qué idea! Con lo cómodo que se debe estar así, ¿verdad? ¡Juana! ¡Cecilia! ¿Qué le pasa a usted, Andrés? Voy a pedir mi bata y mis pantuflas. Es una idea magnífica. ¡Juana! ¡Cecilia! ¿Señor? ¿Ha llamado el señor? Sí, mi bata y mis pantuflas. ¿Cómo? ¿El señor ha pedido su bata? ¿El señor ha pedido sus pantuflas? Sí, he pedido mi bata y he pedido mis pantuflas. ¿No han oído? Sí, sí, señor. Ajá. ¿Se siente enfermo el señor? ¡No! Y ahora voy a poner la radio, como hacía Luis. ...4:40, ponga su reloj a tiempo. Acaban ustedes de escuchar la hora oficial del Observatorio Astronómico Nacional. Claro, a estas horas, ¿qué música va uno a escuchar? Aquí tiene su bata el señor. No encuentro las pantuflas del señor. Como el señor no las ha estrenado, ¿quién sabe por dónde andarán? Pues búsquenlas, por donde sea. Sí, sí, señor, enseguida. ¿Le gusta mi bata, Gaby? Es preciosa. Y pensar que no me la había puesto desde que me casé. Lo voy a ayudar a ponérsela. Gracias, Gaby. David, cuando se ponía la bata, ¿qué hacía Luis? Me cogía de la mano. Uh-huh. Me llevaba hasta el sofá y yo le daba un beso. Uh-huh. David, siéntese. Gaby, deme usted un beso. No, Andrés, usted no es mi marido. Sí, perdóneme, ya ni sé lo que digo. ¿Qué hacían después? Él se recostaba en el sofá. Yo tomaba un libro y le leía. Léame usted, David. Aventuras de Casanova. Landru. No. Léame usted esto. El Pepín. Página 35. En un arranque de valentía tal vez inconsciente, Gilemón y Cuatareta llegaron a las alturas del Popocatépetl y repentinamente, cuando la victoria parecía sonreírles, apareció delante de ellos el terrible Caperuso. Pero Gilemón no se amedrentó y haciendo a un lado a Cuataneta, luchó valerosamente hasta vencerlo. Andrés. Señor, las pantuflas las encontramos. El señor se ha dormido. Se ha dormido. La señora, que no vaya a despertarlo. Andrés, Gaby, ¿dónde están? Silencio, señora, que el señor se ha dormido. ¿Y qué pasa? ¿Que puede usted despertarlo? Sí, Catalina, tu don Juan está durmiendo como un infeliz, soñando con Gilemón y con Cuataneta. Déjenlo que descanse. Ustedes pueden retirarse. ¿Te ibas? Te acompaño hasta afuera. No, antes tengo que hablar unas palabras contigo. ¿Tú dirás? Siéntate. Catalina, ¿no te parece que estás fingiendo demasiado? ¿Yo? Sí, tú. Andrés no es el hombre que tú tratas de hacer aparecer ante los demás. Él te lo dijo. Ya ves, tú misma te has vendido. No hacía falta que me lo dijera. Me bastó simplemente observarlo un momento en la intimidad para darme cuenta. Así es que has vivido una escena íntima con mi marido. Tú también eres de las que flirtean con él. Mira, déjate de comedias que ya no me impresionan tus cuentos. Gaby, creíste que nunca se descubrirían tus trucos. ¿Crees acaso que soy una tonta? Está bien. Ya que todo lo sabes, te contaré la verdad. Mi matrimonio con Andrés ha sido un fracaso. Me engañó para conquistarme. Y tú quisiste conservarle la fama. Era necesario. Yo no quería quedar en ridículo. La noche de nuestra boda, cuando me di cuenta de la realidad, hicimos un pacto. Yo no sería suya hasta que de verdad llegara a ser el hombre que me hizo creer que era. ¿Y hasta dónde piensas llevar esa farsa? No lo sé, Gaby. Yo he fabricado un Andrés del que estoy locamente enamorada. El Andrés de mis sueños. Por el que están locas todas las mujeres. Por el que Paquita Cantares armó un escándalo.
por el que se retiró del teatro Norma Suárez y por el que la señora 2X está a punto de abandonar a su marido. Tú estás loca. Y esta señora 2X es la que más trabajo me está dando. No acaba de abandonar a su marido. Pero yo tengo que hacer algo que lo separe definitivamente. Ya sé. Voy a hacer que llegue a manos de su marido una fotografía de Andrés dedicada a su señora. Catalina. Catalina. ¿Sí? Ven. Mira, Catalina, ese es tu Andrés, no el que tú has forjado en tu mente. Estás equivocada, Gaby. Ese es el que yo he creado. El que tú escogiste para elegir las piernas más bonitas de México. Veo que no tienes remedio, Catalina. Buenas noches. Esta noche Andrés vino ahogado de borracho y se quedó dormido en el sofá. Seguramente andaba con la señora 2X. ¿Estás lista? Vamos, que es tarde. Mira al juez. En cuanto vea las primeras piernas, se va a echar a temblar. Despiértalo. Catalina, ¿hasta cuándo me vas a hacer caso? Vamos, estate quieto. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Sí. Sí, ya se nos hizo bastante tarde. De personajes muy importantes. ¡Ah, es que yo soy la suegra del señor! Entonces sí. Permítame su pluma, Germán. Mira, ahí está el fantoche ese. Yo no sé qué le ven las mujeres. ¿Cuál? ¿Cuál es? Señor del billar, por favor. No te hagas. ¿A poco me vas a decir que no lo conoces? Hemos llegado al momento culminante de la fiesta, el gran concurso de piernas, en el que será juez absoluto el simpático Andrés González del Villar. Para que el fallo sea imparcial, no se les verá las caras a las concursantes. Para ello se colocarán unos medallones. Y ahora, en primer término, Catalina Rodríguez de Mendoza de González del Villar, la afortunada esposa de nuestro juez, nos convencerá con su gracia tan peculiar que eso de enseñar las piernas no tiene nada de particular. Con ustedes, Catalina. Señoras y señores, les voy a demostrar que el enseñar las piernas no es novedad. A través del tiempo reseñaré todo y verán qué cambios de moda y de modo.
en la edad de piedra eran como miuras y tenían las piernas duras, duras, duras. Eran inocentes, sin mancha de lodo, y enseñaban todo. Bueno, casi todo. En la Edad Media, la mujer pecó de llevar las faldas casi hasta el talón. En cambio, el hombre, con coquetería, mostraba sus piernas lo más que podía. Años como una exhalación. En la bella Francia, al calor del rey sol, las mujeres bajan su escote y los hombres su pantalón. Ellos iban con peluca, ellas casi a la boca. Comenzó el jazz. Era todo movimiento. El amor era fugaz. Ya las flappers en la boca llevaban los corazones. Ahora, arriba las faldas y abajo los pantalones. Y por fin llegamos hasta nuestros días de perros calientes y de guerras frías. Todo se atomiza, con todo se medra. Y estamos volviendo a la edad de piedra. Señoras y señores, cuánto les agradezco que me hayan ayudado a recordar los tiempos. Pasemos al concurso y que venga mi Andrés, que va a ser sin duda el más recto juez.
concursar, ya lo sabes. Jesús. Ahora yo ruego a las damas que vayan a tomar parte en el concurso que ocupen sus respectivos puestos para que yo, con permiso. ¿Dónde vas? Déjame. ¿Sabes quién está aquí? ¿Quién? La señora 2X. ¿La de tu diario? ¿Sí? ¿Dónde está? No sé, estaba allí, pero mira al marido. ¿Quién es el marido? Aquel que está allí solo. Tiene una cara de bruto que no puede con ella. ¿Habrá recibido la fotografía que le mandé? ¿Cuál fotografía? La de Andrés. Luego te explico. Ay, ya me estoy arrepintiendo. Oye, ¿sabes que tu mamá también está en el concurso? Cállate. No sé cómo papá la deja hacer el ridículo. A ver si este se equivoca y le da el premio a Cholita. A lo mejor. ¡Estas! ¡Estas! Damas y caballeros, nuestro juez va a decirnos cuáles son las piernas que han ganado el concurso. Ha resultado triunfadora la dama que se encuentra en el medallón número 6. Cierto innegable, el premio ha sido adjudicado a la señora Sofía Mercado de Mercado. Ahora solo nos resta dar las gracias a don Andrés González del Villar en nombre de nuestro periódico y de la sociedad en general. A Sofía, con toda el alma mía. ¿Suya esta fotografía? Sí, señor. ¿Quiere que se la dedique? Ya está dedicada. ¿Por qué le pegas? ¿Porque me dio el premio a mí? Compañeras, vean lo que son los hombres. ¡Esto es una burla! Ustedes tienen la culpa de que no me hayan dado un premio. ¡Pero Cholita, por favor! ¡Viva mi yerno! ¡Viva don Andrés González del Villar! ¡Pero mujer! Mira cómo se lo disputan las mujeres. Mi Andrés es un ídolo nacional. Déjame ver a mí. ¿Qué? Se irá solo con la señora. No sé, no ha entrado para nada en la recámara de la señora. ¡La señora! Cecilia, Juana, ¿qué hacen allá arriba? ¿Dónde está el señor? En su recámara haciendo las maletas. ¿Qué? ¿Se van de viaje los señores? No sé. Espere un momento. ¿Sabes que estás muy guapa esta noche, Gaby? ¿También conmigo? ¿Qué estás haciendo? La maleta, ¿no lo ves? ¿Nos vamos a algún sitio? ¿Nos vamos? Me voy yo solo. ¿Después del éxito de esta noche? Si vieras cómo las mujeres se peleaban por ti. Claro, con la fama de sinvergüenza que me has creado, las vuelvo locas a todas. A todas menos a mi propia esposa. Y sin embargo, esta noche me he sentido orgullosa. Todas me envidiaban. Todas te envidiaban. Eso es lo que te importa. Ya puedes estar satisfecha. ¿Hasta cuándo me entenderás? ¿Cuándo podrás comprender que he hecho todo esto para poder quererte? ¿Tú qué vas a querer a nadie? Eres una vanidosa y una egoísta. ¿Andrés? Con tal de quedar bien ante los demás, no te ha importado en hacerme la vida imposible. Eres el ser más despreciable que he conocido. Andrés, ¿qué significa esto? Significa que me voy. ¿A dónde? A San Fernando. A mi casa. A volver a ser yo. A hacer lo que me dé la gana.
acostarme todos los días a las 10 de la noche a tomar leche en vez de whisky y a no volverle a ver la cara de idiota Germán. Andrés. Adiós, Catalina. A la gente puedes decirle lo que quieras. Por ejemplo, que me escapé con una princesa. Para esas cosas te sobra imaginación. Andrés, Andrés. ¿Te vas, primito? Sí, pero antes quiero decirte adiós. Así me gusta verlo, Andrés, muy bien. Gracias, Gaby. Gracias por haberme abierto los ojos. Y gracias por haberme hecho comprender que la verdadera felicidad reside en un sofá, una bata, unas pantuflas y un beso de una mujercita como usted. Señora, señora. ¿Qué pasa? Que el señor se va. Que el señor se va para no volver. Deténgalo, todavía hay tiempo. Hágalo volver, señora. Que se vaya. Me ha insultado. Me ha llamado despreciable. Señora, usted perdone. Pero si el señor no regresa, yo con todos los respetos me despido. ¿Qué? ¿Qué va a hacer una aquí sin el señor, que es lo único interesante de la casa? La señora me va a perdonar, pero yo también me marcho. ¿Qué? ¡Ajá! ¿Con que tú también? Naturalmente. ¿O es que yo no tengo derecho? ¿Qué te has creído? ¡Farsante! ¡Engañándome así con el señor! ¡Si me engañabas eras tú! ¡Cállense ya! ¡Váyanse todos! ¡Esto es el colmo! ¿Has visto, Gaby? Las criadas también disputándose a mi marido. ¿Y no crees que tú eres la culpable? Tú has forjado un hombre del que se enamoran todas las mujeres que tienen la misma fantasía tuya. Un hombre que no existe. Y en cambio has perdido al verdadero Andrés. Al hombre que haría feliz a cualquier mujer sensata. Como tú, por ejemplo. ¿Y por qué no, Catalina? Esas mujeres de México están condenadas. ¿Cómo han cambiado al niño? Cuando pienso que antes de irse a la capital era un ángel de Dios. ¿Quién iba a decirme que un día por otras mujeres abandonaría a su propia esposa? La pobre señora. Una mártir. Aunque no la conozco, me da una lástima. Felisa, ven, siéntate. Yo estoy muy asustado. Aquí en San Fernando conocen los escándalos del niño. Yo no quería decírtelo, pero paso unas vergüenzas. La gente empieza a retirarme el saludo. ¿A ti? ¿Cómo lo oyes? Aquí se fijan en todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser de nosotros? Las madres no quieren que sus hijas se crucen en la calle con el niño. Claro. Como que esto no es México. Aquí en San Fernando la gente es muy moral. No, si no es por eso. Es que las muchachas están locas por él. ¿Como las de México? ¿Igual? ¡Qué horror! Yo creo que las mira y ¡zas! Ya está. Tiene el demonio dentro. Señor, perdón usted que lo moleste, pero lo busca otra vez la mujer esa. Ya es la tercera vez que viene hoy. ¿No le dijiste antes que se fuera? Sí, señor, pero volvió. Pues no quiero verla. De hoy en adelante la única mujer en mi vida será Felisa. ¿Sigues con ese resfriado, Tom? Dice que es muy urgente, que necesita ver lo que ha venido desde México solo por usted. ¿Desde México? Sí, señor. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque ya no me lo había dicho a mí. ¿Sabes cómo se llama? No, señor. ¿Te ha dicho si su nombre es Catalina? Yo no sé nada, señor. Que pase inmediatamente. Felisa, si fuera Catalina sería el hombre más feliz de la tierra. ¿Pero Catalina es su señora? Claro. Y si viene significa que me quiere. Pase usted. Buenas noches, Andrés. Gaby. Otra lagartona. ¡Cuánto me alegra verla! Ha sido una verdadera sorpresa. Por eso no dije mi nombre cuando vine antes, porque quería darle esa sorpresa. Con su permiso, señor. Mi pudor no me permite ver ciertas cosas. No haga caso a Felisa. ¿Qué la trae por aquí? Pues iba yo a Guadalajara a un asunto del periódico y pensé, si mi amigo Andrés está en San Fernando, pues voy a saludarlo. Pero, ¿no me invitaste a sentarme? Perdón, ha sido su llegada tan inesperada que... Siéntese, por favor. Muchas gracias.
Linda casa, tal como yo me la imaginaba. La chimenea, el sofá, los retratos, ¿son sus antepasados? Sí. Este era mi abuelo y este mi padre, el general González, que peleó al lado de don Porfirio defendiendo a México de sus invasores. Y aquí sigue defendiendo su tranquilidad. Dígame, Andrés, ¿usted ya no podría volver a México nunca? No. Nosotros los provincianos no deberíamos ir a vivir nunca a la capital. Para mí fue todo un sueño. ¿Y no le gustaría volver a soñar? Es que cuando lo pretendo, la realidad me despierta. Acaba de ocurrirme. Cuando me anunciaron su visita, pensé que era Catalina. Pero no podía ser. Su orgullo le impide venirme a buscar a San Fernando. Vivir aquí conmigo, donde podríamos ser felices. ¿Y usted la sigue queriendo todavía? No lo sé. Lo mismo que ella había forjado un Andrés que no soy yo, yo había soñado en una Catalina que no es ella. Una Catalina así como usted, Gaby. ¿Es eso una flor? Perdón. ¿Pero por qué? ¿Acaso no puedo recibir una flor de usted? Fíjate, fíjate cómo las conquista, haciéndose el ingenuo. Tú te adelantas mucho, yo no oigo nada de particular. Te digo que sí. A pesar de ser niña, el instinto de mujer no me falla. Esta fulana está loca por él. ¿Quién será a estas horas? Ya tengo miedo que sea otra ninfa. Voy a ver. Sí, ve tú, que yo quiero seguir escuchando. Buenas noches. ¿En qué puedo servirles? Queremos hablar con el señor del Villar. Pues hay que ver la carambola que está haciendo aquí dentro. Anúncienos usted con el señor del Villar. El señor no está en casa. Sabemos positivamente que está aquí. No está en casa. ¡Cállense! Bueno, sí está, pero no puede recibirlos. El señor está muy ocupado. Sí, ¿y qué está haciendo? Está leyendo un libro. ¿En qué quedamos? ¿Acostado o leyendo un libro? Las dos cosas al mismo tiempo. Pues como no tenemos tiempo que perder, pasemos. No pueden pasar sin permiso. Eso es un allanamiento de morada. Allanamiento de morada es lo que ha hecho esa mujer que llegó de México profanando nuestro noble pueblo. Bueno, quise decir nuestra noble ciudad. Muy bien dicho, señor presidente. Muchas gracias. ¿Ustedes saben quién es? No, señora, ni nos incumbe. Pero el noble consejo que yo presido ha decidido que esa mujer salga de San Fernando esta misma noche. Por lo tanto, tenemos que notificárselo. Y como estamos seguros de que esa mujer está en esta casa, porque la hemos visto entrar... Pasaremos de todas maneras. Pero esto es un abuso. Una intromisión. Enseguida abajo, Gaby. Buenas noches, señores. Pero esto es una falta de educación. ¿Qué manera de recibirnos? ¿Qué falta de respeto? Pues si él no nos guarda a nosotros ninguna consideración, nosotros no tenemos por qué guardárselas a él. A ver, ¿dónde está esa mujer? Pues, ¿es por mí por quien pregunta? Aquí estoy. Sí, señora. Esto no tiene usted más remedio que abandonar esta ciudad. En nombre de la Liga de la Decencia, se lo exigimos. Antes de la medianoche tiene usted que desaparecer. No se preocupen. Me voy enseguida... Pero con Andrés. Con el niño. No lo dije. Mi instinto de mujer no me falla nunca. Tiene usted razón. El instinto nunca nos falla a las mujeres. Y sepan todos ustedes que Andrés va a México a divorciarse de su esposa. Para casarse con usted. ¿Quién sabe? ¿Qué pasa? Parece que nos quedamos sin gasolina. ¿Y no habrá alguna estación de servicio por aquí cerca? Sí, creo que abajo de esa lomita hay una. ¿Quieres empujarlo? Sí. ¡Auto, a la vista! Thank you.
Pero este es el Hotel La Pícara Cigüeña. Sí, tenemos que pasar la noche aquí. ¿Aquí? Sí. Shh, cállate, que vienen a recibirnos. Por aquí, señores. Muchas gracias, doy por tanta atención. Gracias, muchas gracias, tengo mucha emoción. Todos muy cordiales, todos muy amables. Gracias, muchas gracias, doy de corazón. Amigos, lo que les espera, cena muy ligera y champaña también. Gracias, muchas gracias. Gracias muy sinceras. Ya con esto nadie los molesta. Espero que esta vez no me falle usted. Muy buenas noches. ¿Me quiere decir qué significa esto, Gaby? Primero el engaño de la gasolina y ahora, ¿qué hacemos aquí? No te pongas nervioso. Como Catalina exige para su divorcio un escándalo mayor que los que has cometido anteriormente, necesita que pasemos la noche aquí. ¿Pero usted se ha prestado a esa farsa? ¿Y por qué no? ¿No soy acaso la mejor amiga de Catalina? ¿Quieres mayor escándalo que el que su amiga íntima pase la noche en un hotel de recién casados con su marido? Pero, ¿eh? Ay, no te pongas nervioso, no me tengas miedo. No, si no es... Es que yo no sé si debo o no debo. Tranquilízate, hombre. Mira, yo de acuerdo con una de las camareras, conseguí esta llave para que tú duermas en otra habitación. Para todos habrás pasado la noche conmigo y habremos dado el escándalo. qué buena idea, ¿verdad, Gaby? Gracias, Gaby. Gaby, coloque este cartelito en la puerta de la habitación. Así nadie la molestará. ¿Ah? Buenas noches, Gaby. Buenas noches. ¿Cierro? Claro. Claro. ¿Desea usted algo? No, muchas gracias.
Salí a tomar el fresquecito. Aquí hace un aire tan agradable, ¿verdad? ¿Que ya empezamos? No. Yo creo que ya tomé bastante aire. Con su permiso, me voy a volver a la habitación. Pase. Buenas noches. A ver si de verdad son buenas. ¿Qué? ¿Te arrepentiste? No. Es que el don Amado ese parece que esté de guardia. La tiene tomada conmigo. Espera, voy a ver si ya se ha ido. Ahora, no hay nadie, anda. Ajá. La maleta, la maleta. Oh, la maleta. Gracias, Dani. Pero ¿cómo es? Es una mujercita muy loca y muy frívola, que no se había dado cuenta de lo que valía su marido hasta que una buena amiga se lo hizo comprender. Su orgullo no le permitía volver a él, pero... solo espera el perdón de su marido. ¿Me perdonas, Andrés? ¡Lo que me había perdido!
para sufrir no tiene caso. En tu vida brilla el sol y en cambio en la mía ya llegó el ocaso. Tú mereces mucho más de lo que te puedo dar y es imposible volver el tiempo atrás para ocupar el lugar que alguien más ya se lo diste. Gracias por esa ilusión, por hacer que mi corazón recuperara la fe perdida, por hacerme sentir amor, amor que me va a durar lo que me resta de vida. Me resta de vida, lo que me resta.